En el video de hoy te voy a enseñar cómo instalar Neptune Linux totalmente desde cero. Para ello, ¿qué necesitamos? Simplemente tenemos que irnos a nuestro navegador de preferencia y buscar o googlear Neptune OS. Para ello, simplemente le damos a la primera página que aparece en Google o tu navegador de preferencia. Aquí le damos a Download Now. Luego que estamos aquí, le podamos dar a dos opciones: a la versión del servidor, que es directamente desde su propia página, o también la versión de Miro. La cual yo recomiendo es la versión de Miro porque fue la que me funcionó. Luego de ello, nos va a mandar a descargar y en mi caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Fíjense muy bien dónde se guarda. Lo siguiente es descargar o buscar Rufus. De igual manera lo vamos a buscar y le damos a rufus.ie. Le damos aquí para bajar un poquito donde dice descargar, le damos a Rufus 3.18 y de igual manera lo vamos a guardar en el escritorio. Luego que estamos aquí en el escritorio, debemos buscar Rufus. Le damos un clic derecho y ejecutar como administrador. Luego de ello, debemos conectar nuestra USB. La USB debe ser de 4 GB, pero yo recomiendo que sea de 8. Luego le damos a seleccionar y nos va a mandar buscar el archivo. En mi caso, está en el escritorio, le damos un clic en el archivo, luego en abrir o empezar o aceptar, luego empezar, aceptar, ok, cabe sacar que se va a formatear la USB y aquí se ha completado el sistema de ejecución. Simplemente cerramos esto y apagamos la computadora para entrar en el modo BIOS. El modo BIOS es apagar la PC, conectar la USB y darle a encender. Y antes de que encienda la PC debemos pulsar F2. Por ejemplo, aquí en esa computadora, en la mayoría de computadoras es F2. Eso puede variar correspondiente a la computadora. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Le doy dos veces a la flecha a la derecha. Llegamos donde dice Security. Donde dice Security bajamos donde dice Security Boot. Luego de ello bajamos con las flechas, porque lo que vamos a usar aquí hacia arriba o hacia abajo son las flechas. Luego le damos un Enter hacia abajo y Disable y otro Enter para desactivar la seguridad. Luego de ello le damos otra vez a la flecha a la derecha, bajamos donde dice USB Flash Drive. Cabe sacar que debemos llevarlo al primer lugar. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente debemos pulsar F6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a instalar el sistema en la computadora. Le damos a F6 las veces que sea necesaria y simplemente le damos a F10 para guardar los cambios. Le damos a Enter, F10 y luego Enter. ¿Para qué? Para que la computadora se reinicie, tiene que iniciar, arrancar desde la USB y va a aparecer un menú como este. En ese menú simplemente le vamos a dar a Enter. Cabe destacar que van a haber varios procesos de espera, de carga, de arranque y, por así decirlo, algo muy tardado que va a depender de la velocidad de la USB y de la computadora, por supuesto. Aquí ya ha arrancado la computadora, pero a mí me gusta conectarme al internet, al Wi-Fi, o sea, por Ethernet o simplemente Wi-Fi. El punto es conectarnos a internet. Le damos al Wi-Fi, luego le damos a una red, si es por redes inalámbricas, a conectar, ponemos nuestra contraseña y simplemente le damos a conectar. Luego de que se ha conectado, hemos puesto la contraseña correcta, vemos que dice que la conexión ha sido establecida o aparece la señal del Wi-Fi que ha sido conectado. Simplemente esperamos un poquito, aquí ya la conexión ha sido activada o conectada. ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos buscar este icono que está aquí, que es la flecha verde con blanco. Damos un clic y debemos, por primera vez, es el paso más importante, es seleccionar el idioma. Por ejemplo, es español mi idioma o inglés el suyo o el que ustedes quieran. Seleccionamos su idioma y luego le dan a siguiente o next o como aparezca en su idioma. Le damos simplemente a siguiente. Aquí debemos seleccionar la zona horaria para que, o nuestra ubicación, para que se seleccione la zona horaria correspondiente a la BIOS y cada vez que iniciemos la computadora esté con una zona horaria correcta, o sea, la hora totalmente correcta o acorde a nuestra ubicación. Luego que está seleccionado, que en mi caso es Santo Domingo, simplemente damos a siguiente. Luego de siguiente va a aparecer la distribución del teclado. Yo lo quiero dejar así, lo dejo así. Y llega la parte más importante. Por ejemplo, la primera opción, tachamos la primera opción y nos permite instalar el sistema junto a Windows.
Cabe destacar que, por ejemplo, esa barra podemos ampliarla o disminuirla, pero ese espacio debe de estar libre, porque si ocupamos un espacio que está lleno por archivos, podríamos dañarlos. Y está la segunda opción que nos permite instalar el sistema, pero con una partición previamente hecha. Y la tercera, que es la que yo recomiendo y la que yo hice, que va a formatear el disco, una instalación más limpia. Le damos a siguiente, luego al siguiente ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña. Aquí yo tacho la segunda opción para que no me pida una segunda contraseña, que en mi caso es como que de más, porque con la contraseña primera está bien. Damos siguiente y siguiente, y aquí ha comenzado el proceso de instalación. Por ejemplo, aquí se me ha completado, pero este proceso duró algunos 15 o 20 minutos. Aquí se ha completado, dice que debemos reiniciar, simplemente debemos darle a hecho. Luego de ello, ¿qué debemos de hacer? Simplemente esperar que la computadora se apague por completo y sacar nuestra USB. Aquí la computadora tiene que reiniciarse y deberá aparecer un menú como este. Simplemente le damos a Enter o dejemos que la computadora arranque así por normal, porque va a ser la opción que nosotros marquemos o la opción que ella por automático va a hacer, que es simplemente arrancar, o sea, prender la computadora como tal o el sistema. Aquí el primer arranque, debemos saber que el primer arranque es muy lento, demora bastante, y ese tiempo va a demorar más o menos dependiendo de la velocidad de su computadora o de su almacenamiento principalmente. Luego de ello, buscamos el Wi-Fi, nos conectamos. ¿Por qué? Porque debemos buscar conectarnos de alguna vía a internet para actualizar los repositorios, que es algo muy importante al momento de instalar GNU Linux o alguna distribución. Actualizar los repositorios y ubicar la forma de instalar alguna aplicación o actualizar cualquier cosa. Buscamos en abrimos la forma del botón que está en la esquina inferior izquierda, escribimos terminal o buscamos consola. Aquí escribimos sudo su, simplemente para entrar en el superusuario. Le damos un enter, ponemos nuestra contraseña y un enter, y escribimos sudo apt opdate, como se está viendo en pantalla. Está mal escrito, escribimos simplemente sudo apt update. Eso nos va a servir para actualizar los repositorios, ese tipo de cosas, que es bastante bueno en el momento de instalar cualquier distribución de GNU Linux. Aquí eso se ha completado, simplemente cerramos. Y el siguiente paso que yo siempre recomiendo es ubicar la tienda de aplicaciones, que en este caso se llama Discovery y está puesta en la barra inferior izquierda, que aparecen los iconos, y es como que una tienda o una bolsita, que es muy importante en el momento de descargar e instalar cualquier programa que nos permitirá instalar el sistema. Gracias por ver el video.